Good evening, my dear friends. Welcome to another English class. Just let me check something. Déjeme revisar algo. Okay. Parecer, tengo dificultades. Mauricio, ¿puedes escucharme? Sí, te Okay, escucho. muy bien. Okay, let me check something. Okay, here I have it. Okay, so welcome to another class, my friends. Here we have Mauricio, Janet, Carlos, okay, Juancito, Veronica, Carly. I hope you are okay. Vamos a revisar acá quiénes están de camino. So let's check some things. Vamos a revisar algunas cosas. Okay. Okay, my friends, welcome to another English class. This is the class number 12, clase 12. Okay, that's really positive. So here we have how to use past or be in simple past negative. ¿Verdad? Vamos a usar el pasado del verbo to be, que ya lo conocemos, que es el was y también tenemos el were. Pero también vamos a utilizar el simple past in negative. Ayer estuvimos haciendo, we had a feedback about regular and irregular verbs, acerca del verbo regulares y también los verbos irregulares. Y pues curiosamente notamos que al conjugarlos en pasado y ponerles ed, hay tres tipos de pronunciaciones, ¿verdad? Puede ser id, puede ser la letra t o la letra d. Entonces vamos a hacer otro repaso nuevamente. Yesterday we were talking about it. I know sometimes, well, there are some, a lot of information. A veces bastante información que procesar. Or a lot of information to memorize. So that's one of the main difficulties. But I know that you're getting closer. Sé que se van acercando bastante. Mucho, mucho a las estructuras. So we're not going to have more problems. Muy bien. Frank, very nice. Welcome back, my dear friends. We're going to have these interesting questions. Have you ever cheated on an exam? ¿Alguna vez han copiado en un examen? Sí, ya le vi las caras. I know, it happens. Sé que eso pasa. Algunos que quizás no. Y aquí viene algo bien interesante. Cheat significa engañar. I don't know if you remember there was a program on cable. No recuerdo en qué canal salía. Se llamaba Cheaters. Cheaters se refería a infieles. Porque la palabra cheat significa engañar. Y esto, and this can be applied
for an English test, or it can be applied for real life. Puede ser aplicado en exámenes de inglés o de cualquier examen, en hacer trampa, o puede ser tomado como engaño, infidelidad. En los videojuegos, creo que esa palabra la usan para, como para hacer los trucos. Para hacer los trucos, podría ser, ajá. Podría ser, ¿verdad? Como hay, ¿qué? Ajá. Hay diferentes maneras, ¿verdad? Podría ser para hacer algunos trucos. So, cheat puede ser aplicado para todo eso, ¿verdad? En este caso, la pregunta es, have you ever cheated on an exam? ¿Alguna vez han copiado un examen? No les pregunto si han sido infieles porque sé que no. I know, I'm really sure. Sé que ustedes jamás lo harían. Jamás de los jamás. So, the question is, have you ever cheated on an exam? ¿Han alguna vez copiado en un examen? Y la respuesta es, yes, I have. O puede ser, no, I haven't. Okay. So, you tell me. What about Mauricio? Have you ever? Yes, I have. Okay. Bachillerato. In high school. Yeah. Yes, it happened. Muy bien. Ya, a ver, por la verdad. No, no digo nada, pero la verdad es, oh, será libre. Thank you. Vamos con Saúl. Have you ever, Saúl? Yes, I have. In any exam I needed. In any exam possible. Okay. Thank you for your honesty. Gracias por tu honestidad. Thank you. That's good. What about Janet? Have you? Yes, I have. Okay. In ninth grade. Y se ríe. Sí. Qué bien, ¿verdad? Okay. You can say elementary school or basic school. Yes, we all have. Creo que la mayoría puede que sí, puede que no. Giselita, vamos a escuchar. Have you? Yes, I have, teacher. Y se ríe. Orgullosa. Ok. Thank you, Giselle. No, es que creo que todos lo hemos hecho alguna vez. O sea, sería mentir decir que nadie lo ha hecho. ¿Ya? O sea... Ah, bueno, yo no estaba en el colegio. Realmente no copiaba, pero sí daba copia. Ah, okay, it is different, but it is cheat. También se refiere a cheat, ¿verdad? Okay. Porque... Y en la universidad, pues, ambas también. Okay, both. Unas cosas que realmente a veces, bueno, a mí quizás en donde más me costó fueron las matemáticas de la universidad. Entonces, ahí sí buscaba ayuda de verdad. Ok, Giselita, thank you. Creo que esto es terapéutico, te estabas liberando. Ok, nice. What about Juancito? Vamos a ver, Juancito. Yes, good evening. Yes. Sure. De un solo, ni le termino de preguntar. Yes, ok. No. Claro que yes. One moment, please. Ok. I have never cheated. Oh, wow. An exam for fear of being... Okay, never. Okay. Nice. Es que, no sé, me daba miedo que el que me cacharan, o sea, no sé. Pero pregúntele a Mauricio si le daba miedo. No, va Mauricio. Adrenalina. Lo que pasa es que sí me daba miedo, la verdad que sí. Y son de las pocas veces que, perdón, Juancito, de las pocas veces que lo hice. Quizás fui aplicado de primer grado hasta séptimo, que siempre iba a cosas de ortografía, cosas así, concursos. Certámenes, contest. ¿Sí? Ajá, contest. Ya octavo grado y noveno grado fue como más rebelde y ya no iba a esos certámenes porque como que me sentía con mucha presión. Ok. Thank you, Mauricio. Very nice. Igual lo que dice Giselle, nunca lo hice para mí, pero siempre tenía alguien jalando la camisa, la dos, la tres. Atrás, o sea, ¿verdad?
Y la presión hacía que nos sucumbiera de, y dijera, ah, sí, tal cosa, ¿verdad? Sí. O sea, pasaba. Pero sí. It usually happens. Pánico. Sometimes we have to help some others, give information, but at the end it's kind of cheating. Okay, thank you, Juancito. Okay. Never for you, but you gave information. Okay. What about Carlos? Yes, I have. Okay. Very nice. It is sometimes, it is like the last resort. A veces como el último recurso. Sometimes. Okay. Well, thank you. Frank, what about you? No, I haven't. But. Le creemos a Frank. Prefería salir con notas bajas y recuperar en los ejercicios. Okay, nice. Well, en las tareas, las homework. Bye. Okay. Okay, thank you, Frank. Bueno, okay. Dice que no, ya no le vamos a ayudar con las tareas, entonces. Así dice Frank. Mentiras, quieren, broma, Frank. No, ahí en realidad ya había topado carreta. Well, very honest. Francisco, siempre honesto y fiel. Good for you. What about Marvin? What's your opinion, Marvin? Have you ever? Yes. In high school? De hecho, sí. De hecho, en el bachillerato una vez que a todos nos cancelaron el examen porque, como vía de sesiones, ¿verdad? Contabilidad A y contabilidad B. Los de sección B hicieron primero el examen. Entonces nos pasaron todas las respuestas. Ah, ya, yeah, that was kind of cool. Todos teníamos ya las respuestas. Y nos anularon el examen, nos dejaron sin nota, pero he copiado todo. Ok, yes, that's kind of common, mainly in high school. A veces en bachillerato es tanto común eso, ok. También en la PAES, recuerdo que todas las respuestas le pasé a mi mejor amigo. Se acabó la misma nota. Ok, well. Yeah, PAES is like very important test. Okay. Thank you, Marvin. Demasiado honesto. Demasiado honestidad. Okay. What about Silvia? Have you ever? Hello, teacher. No. I get nervous. Yeah. It is like common that you get nervous. And that's the limit sometimes. Okay. Thank you. Silvia, what about Alexandra? Creo que Alexandra es demasiado honesta, ¿verdad, Alexandra? Yes, I have, teacher. Yeah. Okay, in high school? Sí, sí, más que todo, en el, bueno, en el bachiller. Oh, okay, yeah. In high school, it's kind of common. It's because it's more difficult high school than elementary school, so well. Thank you, Alexandra. What about Laura? Are you there? Yes, I have, teacher. You have, okay. Y con voz de lamento, no hay problema. Laura, te perdonamos. Okay, Carly, are you there? Yes, I am. How are you feeling? Good? More or less. Okay, Carly. Si te escuchas low battery. Esperamos que esté mejor, Carly. Thank you. About the question, yes, I have. Okay. Sometimes I have to say it. Okay. Well, that's part of... ¿Era hacerlo o aplazar? La última esperanza. Okay, well, here we have this. What about, in this case, Abel Edenilson? Abel, are you there? Yes, teacher. Okay, what about you? Have you ever? Yes, I have, teacher. Okay, nice. Always. Oh. Bueno, es basic. Only basic. Okay, basic. Okay, thank you. Ya en bachillerato ya no. Ya fuiste hombre honesto. Más responsable. Bárbaro. Thank you. What about Douglas? And then Elia. Okay, Elia, I don't know if Elia is there. Hello, teacher. Oh,
Are you yes, okay? I have. Okay, thank you. Yes, bueno, la mayoría dice, va ganando el yes, I have. Verónica, Brito, are you there? Yes, teacher, I am. Pero yo lo intenté, but I am the worst at the cheating on exam. Okay. Porque yo me pongo muy nerviosa, muy nerviosa. Yo soy capaz de decirle yo a la teacher, estoy copiando. Qué bárbaro, Verito. And that is something that a teacher sees or perceives when a person is nervous or when a person is like different. Even sometimes you look pale, hasta pálido se ven algunos. Y hay otros que se ven very relaxed, como que no, y todavía teacher, ¿cómo va a creer que lo voy a hacer? Okay, so well, hay de todo en la viña del Señor. So, good for you if you had what? Success, si tuvieron éxito, good. Pero otros también les han quitado el examen, well, a lot of cases. Well, we continue with this, and I'm going to check the attendance list. So, you have some gestures, gestos. Thumb up, it is like everything is okay, you approve the things, okay. Thumbs down, something that is not good, something that is bad. And even in the ancient Rome, thumbs up used to mean that some gladiators could live or not. Thumbs up used to mean, solía significar, person lives. Thumbs down is a person dies. Similar as gladiator. Creo que han visto la película Gladiador, so that's kind of. But in this case, nowadays, different, okay? Come here. Come here. Okay. Fingers crossed. Okay, fingers crossed. It's mainly when you are wishing something happen. Cuando quieren que algo pase. So it's luck, buena suerte. Okay. One finger up, stop, time out. Sometimes you say, you made this, like time out. Tiempo fuera. Clap, quiet. Yeah. O sea que lo dijimos mal siempre cuando jugábamos Mika. Pide tiempo, pide Tai, decíamos. Ajá, sí decíamos, Tai. Ah, de verdad. Pide Tai. No tai, sabía. No. Sí, en la pasada hablamos ese tema. Decía, pide Tai, pide Tai. Pide tai. Ajá, no okay. Me acuerdo, pero hasta ahorita sé que se dice como time out. Time out. Gracias. Time out. Uh-huh. Ajá, entonces tiempo fuera. Especially when in football, American football or basketball, you can ask for timeout. Y eso pasa. La NBA se ve más seguidas. Ok, Alexandra, cuando jugabas inocentemente, Alexandrita. Ok, nice. Yes, Juancito, tell me. En la NBA, donde se ve más frecuentemente. Yeah, it is common. It is common. Yes. You can have like one timeout per quarter. Creo que tienes un tiempo fuera por cuarto. Son cuatro cuartos, ¿verdad? Que se juegan. Creo que es uno. Sí, lo que pasa, no, lo que pasa es que los culture lo hacen casi que en el último cuarto. En lo último, a veces suman para aprovecharlos. Exacto, exacto. ¿Por qué? Porque si es una final, ahí es donde ellos acomodan y administran mejor los sí, timeouts. Especialmente los playoffs, que son bien delicados. So, timeout, yes. Eso puede salvar el partido. Yeah, that's it. Exactly. Okay, and hablando, talking about words related to sports, cuando se juega softball o baseball, es out. Out. Y yo escuchaba a mis compañeras en básica que decían aux, no sé si les pasó a ustedes, pero en mi caso sí, yo escuchaba aux, aux, y yo, aux de auxilio, ¿qué significa? Y los es aux de béisbol. Ajá, ajá. Alexandra creo que es la que decía aux, quizás, auxiliar. No, lo que pasa es que yo jugué softball y tenía razón, todas o sea, muchas. Sí, es común. Ajá. Es común, pero es por igual que el time out.
O sea, como eso. No sabemos, no teníamos el conocimiento en ese momento y las clases que le daban a uno de inglés no daban nada de eso. Sí, por eso. Sí, voy a ver si les presento otro vocabulario curioso que es como lo conocemos. Calmate, Carlita, calmate, también destruyó mi infancia. No. Como el fold. El fold, ajá, yo escuchaba fable. El fable, softball se oía fable. Ajá. Yes. Pero en fútbol, bueno, al menos yo sí siempre escuché el fold. Sí. Sí. Incluso los umpires dicen también mal esos términos. Ajá, es que. O sea, jugando en las canchas de acá, ¿verdad? Y está mal dicho, y cuando veía los juegos o los veo, es como que hay una gran diferencia, como se menciona. Y hoy sí. Ya todo está claro. Ya cambió todo en tu vida. Eres una nueva mujer. Sí. Ok. Sí. Vaya, ese, el outside. Es outside, ¿verdad? Outside, fuera de fuego. Y así hay un montón de palabras que debemos. Capture, and a lot of words that are common in sports, but we don't use it. We use them in a proper way, ¿verdad? Es cosa de ¿qué? De deporte. Es como en el fútbol, va, teacher, te decían tiro de esquina o de corner. Corner y es corner, porque corner significa esquina. Corner significa, pero dicen corner. Yo escuchaba corner para decir mano, decía hand. Y es hand, con the hand, ¿verdad? A lot of words que hemos escuchado, ¿verdad? Entonces. Hoy que vamos de rumbo al mundial. Sí, ahí vamos, voy a buscar ese material que lo tenía por ahí, pero es bien curioso, pero sí, risa les voy a dar. Because there are a lot of words that we didn't know, no sabíamos y las utilizamos así. Todavía se siguen utilizando, sí, pero bueno. Nice, teacher. Y el picture is nice. Ah, pero nice. Hoy se acaba nuestra temporada. Bye. Pipir is nice. People's nice. People's nice. Igual que Pipir. El Pirulite. Pedían Ray. Sí, vaya, ajá. Vaya, Ray es otro que es Ray. Pirulite es free of lies. Ah, por eso free se deformó la palabra. Free of lies. Hace poco estaba viendo eso, del free of lies. El otro es gringo. Gringo es cuando llegaban los estadounidenses a Vietnam, entonces les decían gringo, o sea, que se fuera. No es a Vietnam. ¿No es en Vietnam? No, es cuando México, Estados Unidos. Estaban disputando la sí, Baja California. La Baja California. Ah, exacto. Ahí fue. Ahí yo, empezó el gringo. Ah, pues. Yo tenía entendido que era en Vietnam, pero es real lo de gringo. Sí. Sí. En serio, esta clase ha sido de cultura general. Hoy somos hombres y mujeres diferentes. Hoy son hombres y mujeres más fieles. Okay. Podemos cambiar el país. Pueden cambiar el mundo y su vida. Come on. You can be millionaire. Si no conquistamos el mundo, porque no queremos. No queremos, es correcto. Okay, I'm going to check the attendance list mientras cambiamos el mundo. Ok, está bien, Frank. Adelante. Carly, no te desmayes. Ok, thumbs up, thumbs down. And here we have also come here, ok. Fingers crossed, conté, crossed. One finger up, stop, time out, clap, quiet, point es señalar, handshake. Okay, so what about if we check the attendance list? Abela de Nilsson, hi there. Present, teacher. Thank you. What's your gesture? Fingers crossed. Thank you. Abigail Elizabeth, I guess, is not here right now. Alexandra, la chica del out. Alexandra. Time out. Yes. Yo creo que eso va a pasar repitiendo. Time out. Hasta voy a volver a jugar, man, para poderlo decir bien. Vaya, solo vaya, ya lo dijiste. Ya prometiste. Thank you. Silvia, hi there.
One finger out. Thank you, Brenda. I don't know if Brenda is there. And here we have. Okay, thank you, Brenda. Carlos. Then Douglas. Come here. Okay, Douglas, and then Elia. I am here. Okay. Quiet. Thank you, Elia, and then. Okay. Hello. Hey. Come here. Come, thank you, Flor. Cita, creo que está de oyente, ¿verdad? Pero aquí te voy a poner, Flor. Okay, okay, teacher. Thank you, Flor. Yes. Okay, thank you to you, Frank. Creo que se está cambiando de dispositivo. Gisella. Ya estuvo, teacher. Okay, what about you, Frank? Everything okay? Finger crows. Thank you, Gisela. Are you there? Present, teacher. Okay. Good one. Mauricio and then Juancito. Okay, present. Mauricio. Point. Point. Thank you. Present, teacher. Thank you, Juancito. Okay. Okay. La vieja confiable. Thank you, Juancito. Yulisa, I don't know if Yulisa is there. Sí, teacher, aquí estoy. ¿Qué historia te sientes mal, Yulisa? Sí, bastante, teacher. Ok, te escuchas cansadita. Stop. Okay. Thank you. Carly. Yo sé que estás. Ok, Carly. Clap. Te escuchas así como que bien, tranquilita, Carly. Sé que no te sentís muy bien, espero que te mejores. No, como bien gracias. Portada te escuchas. Ok. Laurie. Are you there? Present. Thank you. Point. Okay. Marvin. Hello. Calm down. Good one. Janet. Hi, out. Thank you. Saul. Present, handshake. Thank you. Lizette dice que está de oyente. Perito. Handshake. Okay, thank you very much, my friends. What do we have here is this. Okay, remember, we were discussing yesterday about regular and irregular verbs. Okay, so regular verbs are the ones which have ed at the end. Lo que tienen ed al final son verbos regulares. Here we have irregular. Tenemos verbos irregulares. Le doy un par de segundos. Leámoslos y luego vamos a unirlos. We're going to match these verbs, ¿ok? Le doy unos 10, 15 segundos. Okay, easy peasy. I guess these verbs are like the most common. Tenemos los más comunes. We're going to start this case with Gisela and then Frank. Okay, Gisela, pick one. Gisela. Estoy. Ajá. Es solo de unirlo, ¿no? Yep. Okay, lost. Loose. Loose, okay. Con lost, thank you. Frank and then Alexandra.
Okay, Frank, maybe not ready. Let's go with Alexandra. May, teacher, correction, perdona. Vamos. Había olvidado encender el micrófono. Okay, vamos. Hablando con la conciencia. May y made. Okay, make y made. Where is it? Ya estoy ciego. Thank you very much. We go with Alexandra and then Brenda. Drink, creo yo que lo que sería, no sé si es rank o rank. Es rank. Mm-hmm. Yes, rank. Bien raro, ring, rank. Okay, Brenda, do we have Brenda there? And then Saul. Okay, if Brenda is not ready, let's go with Saul. And then Mauricio. Ride, road. Okay, ride, ya no hicimos ride, ¿verdad? Ride, y tenemos road, perfect. Okay, Mauricio, and then we go with Carlos. Okay, room, run. Okay, run and run. Carlos and Juancito. Sería sí, no, ajá, sí, so. So, mm-hmm. Thank you. Juancito and then Janet. Meet. Yeah. Meet. Meet sería met. Mm-hmm. Met. Okay. Thank you. Janet and then. Yes. Sell and sold. Sold and sold. Sería. Sold. Sell and sold. Thank you. Okay. We, what about Laura? And then we go with Carly. Side. Bien. Esta se dice say, como la canción de Michael Jackson con Paul McCartney. Say, say, say. Uh-huh. Y aquí este es sed, como tener sed. Sed, thank you. Ok, la última ya teníamos acá, pero está fácil, ¿verdad? Hola, Brenda. Hello. Bien, tenemos acá. Sí, esta era la que le iba a decir. Ah, ok. ¿Qué? Thank you. La más fácil, ¿verdad? Esta es la última. Sing y tenemos tang. Ok. So, these are just like irregular verbs para que nos demos cuenta que sí conocemos o tenemos. We have a clear idea about what irregular verbs are. Sabemos que son los verbos irregulares. Ya vamos a seguir trabajando nuevamente en esto. Ok. By now, here we have a short conversation. Y recuerden. Para el pasado del verbo to be, o sea, el verbo to be en presente es am, is, tenemos are, ¿ok? Yeah, that's it. En pasado tenemos was, y aquí tenemos were, ¿verdad? Easy peasy, we already know it, ya lo sabemos, ¿ok? But here we have Luz and Eva, it says, can you tell me more about your experience? Oigan bien, experience. Normalmente los salvadoreños no pronunciamos las últimas letras, especialmente las consonantes. ¿Ok? No decimos vamos, decimos vamos. ¿Verdad? No decimos verdad, decimos verdad. Y en su defecto, va. So, we have to take care... Uh-huh. Yeah, una infinidad de palabras. Okay. Ahora, experience. Pronunciamos las consonantes finales. Experience. It wasn't so nice because the agent didn't give me a confirmation number. He didn't even send a receipt for that I bought. Do you remember the agent's name? Recuerden, the agent, no the agent. Do you remember the agent's name? No, I don't. Actually, I think he didn't say his name. He wasn't kind. My apologies for that. And what about our product? Could you use it? Yes, I could. It wasn't so easy, but I called Conde. But I called another agent again. He was so considerate. Conte, he was so considerate. His name was Romeo, and he explained. Conte explained everything to me. Okay.
experience. Be agent. Receipt. Event. Vote. Kind. Igual a este. Parece curioso, pero cuando aprendemos inglés decimos my name is. No, my name. My name. La M debe sonar al final. My name is. Es diferente. My name is. Ok. My apologies. Easy. Cold. Considerate. Considerate. Explained. Okay. Experienced. The agent. Even. Received. Both. Name. Kind. Con the kind. Apologies. Easy. Cold. Considerate. Explained. Okay. We're going to practice this. I know that it is look like very easy, pues verse fácil. Y usted dice, no, teacher, ya estamos en módulo 4. ¿Qué le pasa? ¿Cómo no vamos a pronunciar name? Sometimes we forget it. A veces lo olvidamos. No decimos my name, sino my name. Por tratar de hablar rápido, because we want fluency, we forget some consonants. Olvidamos algunas consonantes, ¿ok? Maybe Juancito can help me. Oh, yes. Juancito, could you help me, please, sending this conversation. Okay. We already have it because we have like the manual, tenemos el manual, but in case for more facilities, para más facilidades, okay? It is kind of, es como un buen gesto. Okay, and here we have this. Okay. Luego tenemos la siguiente actividad. Read the conversation again and write the activities, not the activities that happened and the ones that didn't. Nos vamos a ir, vamos a hacer esto después cuando vengamos, así que le hago una leída. Las cosas que sí pasaron, lo que está en afirmativo, va a ir acá. ¿Ok? Busquen los verbos que están simplemente en pasado, en afirmativo, y lo que tenga didn't, los verbos lo escriben acá. ¿Ok? Lo que sí pasó, he did. Lo que no pasó, and didn't. Okay. So we can take advantage of the time. Así aprovechamos el tiempo, practicamos la conversación y hacemos esto, ¿verdad? Así solo escribimos, por ejemplo. Nos podemos ir para acá. Y tenemos lo que tiene didn't. Didn't give me confirmation number. ¿Verdad? I bought, si compró, ¿verdad? Algo. Y así sucesivamente. Podemos ver oraciones que están en pasado. Okay. And so, we're going to practice a little bit. Denle una revisada ahorita a la conversación, ¿verdad? Mientras los organizo. I'm going to organize you. So you can have some practice. Just give me a second. Okay, my friends, see you in a moment. Muy bien, Abel, voy a necesitar que acepte la solicitud, igual que Elizabeth. En el grupo de Francisco voy a poner varios porque me dice que esto va a ser un poco ocupado, Francisco, así que, ¿verdad? Para que te conectes después, Frank, ¿ok?
Ok, está bien, pero igual voy a participar lo más que se pueda. Okay, thank you. Thank you very much.
Okay. Welcome back, my friends. Here I have this. What if we have Gisela? Can you help us, please? Who was your partner? Francisco y Juancito. Okay, select one. Maybe Juancito? Francisco. Oh, Francisco, it's okay. Okay. Ready. Comienza usted, Francisco. Okay. Can you tell me more about your experience? It wasn't so nice because the agent didn't give me a confirmation number. He didn't even send a receipt for what about? Do you remember the agent's name? No, I don't actually. I think they didn't say his name. He was Ken. My apology for that. And what about our products? Could you use it? Yes, I could. It wasn't too easy, but I called another agent again. He was so considerate. His name was Romeo, and he explained everything to me. Very nice. Thank you. Thank you, Gisela and Frank. Now let's listen to some of you. Do we have volunteers for this? The activities that yes happened and the others that didn't happen. Lo que sí pasó y no pasó. Maybe we can have Juancito. Can you help me with did or didn't? Did. Okay, did. What happened? Call me. Okay. Or tell me, of course. Tell me. Sí. Vamos a ver acá. Uh-huh. Sería called. Ajá. But I called. Can, ¿te refieres a eso último? No, el inicio. Can you tell me? Tell me. Ah, sí, pero eso es en presente. Pero okay. En pasado sería called. Ajá, porque estamos hablando en pasado. Entonces, en este caso oh, sí okay. Sería. Uh-huh. Sería called. Entonces, cold. Ok. Here we have Carlos. Vamos a ver, Carlos, otra. ¿Otra actividad que sí pasó o que no pasó? And after Carlos, we have Silvia. Ok, si no tenemos a Carlos por ahí. Silvia, do you have any idea? Bold. Ajá. Did? Bold. Yes, did. Esto sí pasó. Que compró algo, ¿verdad? Yes. Thank you. Ok, here we have bold. What about if we listen this case to Janet, any idea? And then we go with Mauricio. Ahorita permítame te echar. Didn't give me information number. Didn't give information, yes. No dieron información, that's it. No le dieron información. Mm-hmm. Didn't give information. Info. Thank you. Mauricio, do you have some other? And then Alexandra. Ay, Dios. Mm-hmm. Do you have any idea? ¿Alguna idea? Ahí habla como de... como le no, digo, Mauricio, que le no, otro ejemplo. No, la indicación no. Era esta. Perdón. Y aquí vamos a escribir lo que sí pasó, los verbos en afirmativo, en pasado... Y aquí lo que no pasó. Te voy a dar tiempo para que lo leas. Ok, we go. Berito tiene algunas, me parece, ¿verdad? Hola, teacher. Yo, ¿verdad? O la otra, Liz. La otra es Lizeth Sánchez. Te voy a modificar tú, Berito, porque la otra compañera ya le dije que le voy a poner Liz. Para no confundir, porque sí. ¿Quieres o no?
se confunde. Okay. Ok, tell me. He didn't say his name. Didn't say, yeah. Dice que no fue amable por eso. Didn't say name. Say my name. Thank you, Rito. Ok, what about Marvin? Any other Marvin? And then Carly. Okay. If Marvin. Yes, Marvin. Explain it. Explain. Did or didn't? Did. Okay. Because they call other, he explained it. Okay. Yeah, thank you. Yeah, that's it. Good one. Carly, are you there? Yes, I'm here. He didn't send a receipt. Send. Okay, thank you. And these are just examples about things that did happen, cosas que sí pasaron, and things that didn't happen, cosas que no pasaron. Okay? So, cuando tenemos las cosas que sí pasaron, nos tenemos que enfocar en las oraciones, como les comentaba, que eran afirmativas en pasado. ¿Y cuáles son? Las que tienen ED o las que tienen un irregular en pasado. Por ejemplo, ¿esto no pasó? Esto sí, I bought. Teacher, tengo una pregunta. Permítame. Permíteme un momento, Liz. Sí, Liz, dime. Es que iba pasando por un lugar donde no me daba señal, entonces voy tratando de ponerme como que así en contexto. Pero estoy viendo que las oraciones que van dando, o sea, no necesitas subject para esas oraciones. No necesariamente. Lo que estamos identificando son verbos en pasado. Solamente. Sí, 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 si tú identificas los verbos en pasado, ahí está, ya entendiste lo que es simple past. Ok. Y, entonces por eso está about, ¿verdad? Está la otra que es called, ¿verdad? De ahí tenemos, ¿qué otro? He was, his name was, plained. Was. Entonces, was. Sí, también. También es solo que aquí estábamos con las cosas que sí pasaron, con verbos de acción. Pero igual el pasado, entonces, lo que queremos ahorita es todos aterrizar, ¿verdad? Con eso. Eso sería, Lisa. Gracias. Okay. You're welcome. ¿Alguien levantó la mano? I don't know if we have any question. Era yo, pero era justamente eso lo que identificó, que llamó a otra gente, entonces fue lo que hizo. Yeah, that's it. Yeah, that's the point of this. Thank you very much, my friends. We continue with this. Have you ever watched? ¿Verdad? Watched or been in a public fight? Watched. Pelea en público. ¿Alguna vez han hecho una pelea en público o la han visto, presenciado? What about Mauricio? Never. Never. Okay. That's really good. Eso es muy bueno. Okay. Yeah, because violence is not there. It's not there. The solution of anything, okay? So thank you, Mauricio. What about Juancito? You did? To see Juancito? No. Okay. No, never. Better. Never. Okay. Never. No, really. But and I, you don't want. Imagine no if it is someone I know in intervening to make it stop. Oh, okay. And if it were me, I don't think I hold back. Yeah. Yeah, I guess. Remember, people are full of stress, worries, a lot of things in their head. So it is not easy. It is not easy to calm down sometimes. We have to. Tenemos que calmar. We have to. Yes. Hey, stop.
you have seen a lot of videos on Facebook about violence on streets, people driving, and I don't know, this year this year has been like very difficult in that well, related to violence. Okay, so can you imagine? Okay, but if you have not been in any of these situations, good, really good. Okay. Thank you, Juancito. What about Janet and then Gisela? Never, teacher. Ever. Good. That's really nice. Thank you. Gisela and then Carlos. Giselita, what about you? I never, teacher. Never. Tenemos gente pacífica. Good. I like it. Peace and love. Okay, Carlos and then Frank. Yes, I have only seen one fight between a bus driver and a truck driver fighting over property damage of the vehicles. Oh, it was a car accident? Sí, it was a car crash. In the morning, come to my work. Oh, is it recent? Reciente? Yes, 2 days. 2 days ago. Wow. Okay. So, I guess. La magia del transporte público. No. te puedes distraer. Te puedes Y más cuando es redondel. Peor es la situación. Ah, no, no. Los redondeles son súper peligrosos. Okay. So, wow. Thank you, Carlos. Well, Carlos, it was recent. Fue reciente, dice. Presenció un show. Okay. Let's listen, Carly. Vamos a ver a Carly. ¿Si se han peleado, Carly? Honestly, I've been in a public fight with you. A partner on high school. Yes. Really? What was the reason? A boy? Yes, a boy. Because a uno le pegué. No fue por uno, a uno le pegué. Diferente porque no me gustaba darme las bromas y se pasó. Y yo le dije, no juegues así conmigo, o sea, vea. Y hablando bien con él, y el men me quiso pegar y no le atinó, entonces me di la vuelta y le pegué más fuerte. Bye. Lo mandaste aquí. Por eso no me dieron medalla de honor. Le reseteó el Windows. Ok, sí. Está bien, Carlos. Well. Okay, shut down. Le hizo tiririrín. Cabal. Ahí le lo actualizó. Okay. Carly, but it is good because, well, not good, not congratulations, but you have to defend. Every single woman has to defend herself. I tried to fix it with words. To be diplomatic. No, yeah. Así que no hubo más opción. Me dejaba. Lo mandaste a kinder de nuevo. Ok, Carly. Sí. Nice. Well. Lo triste es que la maestra venía entrando al salón y nadie dijo nada. Y lo único que dijo, ¿qué le hicieron a esta niña para que reaccione así? Dijo bien brava. Y no me dio la medalla de brava. Bueno. La medalla de brava, sí. Ok. I guess it was bad luck. Creo que es mala suerte, Carly. Porque casualmente iba entrando. Sí. La bueno, Carly. Good for you because you defended yourself. Lo bueno fue que te defendiste. Yeah, always. Always a try. That's nice. Si fue por otra razón, espero que no, pero si es por defenderte, good. Gracias. Carly, the defender. Okay, what about Frank? And then we go with Alexandra. Okay, Frank. Okay. If I have witnessed foolish by working security overtime, a couple of weekend ago, people who have already had drinks left the bar and began the discussion until they rechase the blows. Okay, that's because people, drunk people, la gente que había bebido, yes. That's common, especially after parties.
It is very exactly. common in Salvador that after parties, when the party's over, people, drunk people are out of the party and they start fighting. So it is really common. So you witness. Sí, atestiguaste, presenciaste, digamos, okay, so, okay. Sí. Well, yeah, it happens. Creo que pasa en todos lugares. Modo. Lo parte, Salvador. Okay. Thank okay. you. Alexandra, are you there? Yes, teacher. Mm-hmm. What about you? Yes, I lost it over a collision. The one who was at fault hit the one who was not. Okay, so. La camioneta le pegó a un carrito súper chiquito, se lo destrozó. Y luego el dueño de la camioneta le destrozó la cara al pobre muchacho. Fue bien trágico, pero ahí no había nunca, no, siempre suelen haber policías, pero no. Y al final le pegó, creo que con daño, o sea, se fue para el hospital el chero y ni le pagó el golpe, pues. Lo que tuvo la culpa fue el de la camioneta. Mm-hmm. Hay que tener mucho cuidado. People are so violent, la gente bien violenta y anda desenfrenada, okay. Thank you, Alexander, for sharing. Okay, we're going to have at this time a listening part. Vamos a tener un listening. Así que vamos a pay attention. We have to pay attention to this listening and try to identify some words. It is a short audio. Es un audio bastante corto. Okay, I know that you're going to find a lot of words that are very familiar to you. So let's try to take notes. Vamos a tomar nota. Okay, let's listen. It's called the Knife and Talk, and it's very near the city center. At lunch, it's full of office workers, but I like to go before that in the middle of the morning. I go there and order big breakfast and take one of their newspapers and just relax for an hour or so. Their pancakes are delicious with bits of apple and banana. Wonderful. They don't have a TV in there, which I love. They just have some jazz music, very quiet, nothing too loud. Yes, let's listen one more time. It's called the Knife and Talk. And it's very near the city center. At lunch, it's full of office workers, but I like to go before that in the middle of the morning. I go there and order big breakfast and take one of their newspapers and just relax for an hour or so. Their pancakes are delicious with bits of apple and banana. Wonderful. They don't have a TV in there, which I love. They just have some jazz music, very quiet, nothing too loud. Okay, volunteers for this listening? Any person? Okay, Juancito. Sería, and just relax, it's cold. I go there in order to breakfast. The pancakes are delicious, it's nothing too loud. Mm-hmm. Good one, pancakes are delicious. Thank you, Carlos. Juancito, what about you? What do you have? Yes, teacher. It's cool, the night is lunch in the middle, in the morning breakfast, apple, banana, wonderful, jazz music, nothing too loud. Okay, nothing too loud. Okay, good one. Okay. Thank you, Juan. What about Janet? Do you have some other words? And then we're going to listen to Gisela. Wonderful, very fine, eat mm-hmm. cold, are you there? Delicious, music, very fine.
Very good. Thank you, Janet. Giselita, are you there? And then Mauricio. Okay, if Gisela is not ready, let's listen to Mauricio. Okay, it's called the nice morning or lunch delicious in papers. Thank you. Yes, it's called, fíjense bien, en pasado, es llamado, it's called the knife and talk. It is very near the city center. Okay, so we're talking about restaurants as well. Estamos hablando de restaurantes. Mm-hmm. They don't have a TV in there, which I love. They just have some jazz music, very quiet, nothing too loud, nada así fuerte o estridente. Okay? Good one. We're going to have some exercises. Vamos a tener un par de ejercicios. Y en este caso tenemos lo siguiente. Según el manual tenemos how to use past to be and simple past negative. Ya sabemos que para utilizar el pasado tenemos prácticamente que utilizar, digamos, dos tipos de verbos, ya sean los verbos regulares o los verbos irregulares. En el caso, ¿verdad?, de los verbos regulares, tenemos muy claro que se deben de agregar ed, ¿verdad? Y en este caso, ¿verdad?, los tenemos acá, ¿verdad? Los que tienen ed son los verbos regulares y principalmente tenemos pues una fila, una columna que sería este. Esa es la del pasado simple. Y ese es el del pasado simple de los verbos irregulares. ¿Ok? Así es. Ahora, el verbo to be entra en la categoría de verbos irregulares. ¿Por qué? Porque cuando estamos utilizando is, el pasado de is no es is, ¿verdad? El pasado de is es was, o sea, cambia. Por eso es un verbo irregular, el verbo to be, ¿verdad? Ahora, vamos a enfocarnos en esto, ya que tenemos esto, fíjense bien, en pasado cambia con ed, ya sea, o también cambia en su mayoría, ¿verdad?, la escritura de los verbos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando es negativo? Cuando es negativo es fácil, porque lo único que tenemos que hacer es utilizar didn't y no tenemos que cambiar los verbos. ¿Cómo así? Lo vamos a ver en este momento. Bien. Acá tenemos el verbo to be y lo tenemos negativo. Muy bien. Vamos a leer primero estas, ¿verdad? Una con verbo to be y una con el pasado simple con los verbos de acción. Vamos a comenzar en este caso con Mauricio and then Abel. Okay, I was. Was not or wasn't? Wasn't interested. Interested, ajá. I didn't receive any? Receive any number. Okay, any number, thank you. Okay, we go now with, vamos a ver, Abel, and then we go with Juan. Okay, you weren't cool. You didn't send a contract. Thank you, okay. Vamos ahora con Juancito, and after Juan, we go with Silvia. He wasn't in. He didn't say his name. Perfect. Solo aquí sería kind. Kind. Thank you. Okay, let's listen to Silvia and then we go with Brenda. Teacher, fíjese que mi internet me sacó dos veces y ahorita tengo la pantalla negra, solo veo su rostro. Ah, ya, sí. Yo creo que es por la señal. No ves. Okay. Voy a desconectar y volver a entrar. Okay, no problem. Gracias. Brenda, are you there? Para yes. Que, okay, please. The people were helpful. She didn't call again. Thank you. Okay, and Marvin, the last one, please. La última. Helpful. ¿Sí? Sí.
Helpful, helpful. Okay, Marvin, are you there? Yes, I'm here. Okay, please. We weren't online. Mm-hmm. We didn't buy credit. Thank you. Ahora, si lo queremos hacer negativo, el pasado del verbo to be, lo único que tenemos que hacer es agregar not, o podemos hacerlo contractado, en contracción. ¿Ve? Were not, was not, fácil. Easy peasy. Ahora, el pasado simple, aquí, no nos tenemos que preocupar si es regular, si es irregular. No nos tenemos que preocupar si lleva ed, o de qué manera se escribe. Simplemente, ojo con esto, simplemente se escribe el verbo en su forma normal. El verbo en su forma normal. ¿Pero qué lo modifica? ¿Qué lo hace negativo? Y en pasado, la palabra clave, didn't. Didn't. ¿Ok? Recordemos esto. Si queremos hacerlo negativo, no se preocupen si es ed, no se preocupen cómo se escribe en pasado. Simplemente escriban el verbo en su forma base y van a escribir la palabra didn't y ya están haciendo una oración negativa. Vamos a hacer varios ejemplos para que no tengan ninguna duda. ¿Ok? I need to take a look at these sentences from 1 to 6. Démosle una revisada a estas oraciones del 1 al 6. ¿Verdad? Y vamos a completarla. A ver si tenemos voluntarios. If we have volunteers. Teacher. Teacher. Uh-huh. Yo tengo una pregunta para que me quede claro. Entonces, tenemos los pasados de cada verbo, de los que son irregulares. Yep. ¿O esto solamente aplica para...? No, porque ahí está 6. Ya lo vi. Pero uh-huh. Si yo no quiero usar ese pasado, puedo usar didn't. ¿O no es así? ¿O en qué caso se usaría? Lo que sucede es el siguiente. Problema son las oraciones afirmativas. Ejemplo. I, vamos a utilizar go. I go to the park. Va ahora, esto es en presente. I go to the park. ¿Qué pasa si la hacemos negativa? En presente, I don't go to the park. ¿Ok? Y en pregunta sería, do I go to the park? Vaya. Hagámosla en pasado. El pasado de go es went. Nada que ver. Go y went, nada que ver. Esta es la afirmativa. Ahora, la negativa es I didn't go to the park. Hey, teacher, ¿pero por qué no estamos utilizando went? Si es el pasado. Ah, porque estamos utilizando el auxiliar que didn't. Y el didn't nos ayuda a hacer la pasada. Ahora, ¿qué pasa si le quiero hacer pregunta? Did I go to the park? Repito, la afirmativa en pasado es el problema. Esto nos puede dar un poco de dolor de cabeza. La negativa es fácil, la pregunta es fácil. ¿Por qué? No modificamos, we don't modify any verb, no modificamos el verbo. ¿Por qué? Porque el didn't es el comodín que nos ayuda a cambiar. Eso es lo que me pasa siempre a mí también. ¿De qué? ¿Que tenemos dudas con esto mismo? Ajá, ¿en qué momento cambiaban? Pero hoy sí ya me está quedando claro. Ok, vamos con otro ejemplo. ¿Les parece si utilizamos un verbo? Vaya, un verbo regular. Verbo regular vamos a utilizar. I cancel the date. Cancelé la cita. ¿Saben qué? No vamos a poner yo, vamos a poner ella canceló la cita. Mujer mala la canceló. Ok. She canceled the date. Para hacerla negativa, escribimos el verbo normal, que es cancel, no canceled. ¿Y qué palabra vamos a usar acá para hacerla negativa? Didn't. That's correct. Ya está. O sea, ahora, como que bien hace que se regrese la palabra como presente. Es correcto. El didn't es la clave del éxito.
o el did. Coach, eso, pero ya está el don't. Y el don't, ¿en qué tiempo gramatical lo voy a utilizar? Don't es en presente. Ah, ok. Ahora. O sea, el pasado de don't es did. Y didn't. Es correcto. Ah, okay, okay. Sí. Did she cancel the date? Se lo voy a poner en otra imagen para que la captemos mejor. Veamos así. ¿Alcanzan a ver acá? Porque sé que a veces es un tanto difícil por la pantalla. Ok. Bien. ¿Sí alcanzan a ver? ¿Si alguien me puede confirmar? Sí, sí, se ve. Sí, teacher. Ok. Okay. Aquí está. Veamos. Affirmative, negative question. Ahora veamos lo siguiente. Aquí tenemos went. Aquí tenemos canceled. Teacher, o sea que sí me sirvió aprenderme los verbos en pasado. Sí, sirve en la afirmativa. En la negativa, lo único que vamos a hacer es básicamente utilizar didn't. Y en la pregunta, did. Teacher, okay. Pues entonces esto sería afirmativo, negativo y pregunta del tiempo de... Ahorita estamos estudiando. Uh-huh. El simple past. En simple past. Ok. Ahora. Tú me dices, hey teacher, pero yo conozco el presente, el don't. ¿Dónde queda el don't y el doesn't? Ah, eso se llama simple present. Y en el presente simple utilizamos esto. Utilizamos I go to the park. I don't go. Uh-huh. Es correcto. Ahora, afirmativo, negativo, pregunta. Pero aquí estamos con el simple past, el pasado, y aquí estamos con el presente. Don't o el do es presente. Casualmente, el pasado de do es did. El pasado de don't, literalmente, yes, yes. Es didn't. O sea, el didn't es como el don't. El did es como el do. Nos ayuda a hacer preguntas, solo que en presente. El did nos ayuda a hacer preguntas en pasado. El don't o el doesn't, en tercera persona, nos ayuda a hacer negaciones en presente. El didn't nos ayuda a hacer negaciones en pasado. ¿Ok? Sé que a veces confunde un poquito eso de las estructuras gramaticales y se dan cuenta casi no les pongo así las oraciones, pero a veces es necesario.
para captarlos. Este, si... Teacher, y si lo traemos al español, es como yo voy al parque. Ok, yo voy al parque. Ahí, ajá. Y en el simple past sería... Yo fui. Yo fui aún. Yo fui. Yo no fui al parque. Como la canción de Pedro Infante, yo no fui. O de Pedro Fernández. Yes. Sería de esa manera. Creo que ya que tenemos esto, podemos hacer una cierta comparación acerca de cómo trabajarlo. Es importante notar que el didn't es la base del negativo y el did es la base de la pregunta, como el don't en presente y el do en presente. Do y did, vaya, digamos que do es la Gisela de ahorita que tiene 25 años. 28. Y did, vaya, decir que sí, de la, ok. Y el did es la Gisela cuando tenía 15 años. Ya, son diferentes versiones del tiempo. Sí, Verónica. Ya no va a haber otro auxiliar más que did, o sea, porque en el presente ocupamos el do y el does. Entonces, quiero saber si en el pasado solo va a ser did. Me gustaría que la respuesta fuera así, pero hay diferentes, tiempos de las oraciones. Estos son los simples, ¿verdad? Simple past, simple present. Pero hay otros que se parecen. Por ejemplo, el continuous, ¿se recuerdan el continuous? Utilizan el verbo to be y ese es un auxiliar. Por ejemplo, you are dancing salsa. Miren, tú estás bailando salsa. En pasado, you were dancing salsa. Entonces, were o el are funcionan como auxiliares. ¿Le tomaron captura a esto? No sé si alguien le quiere tomar una captura o pues quiere, ¿cómo se llama?, tener una idea, porque considero que esas oraciones sí son un tanto, ayuda bastante, ¿verdad? Ayuda bastante esta imagen para tenerla como referencia, ¿ok? Gracias, Juancito. Ahora, auxiliar podría ser, pero eso no lo van a ver conmigo, lo van a ver más adelante. Este es auxiliar. La pregunta. Have you ever watched or been in a public fight? ¿Alguna vez has estado? Sí, yo he estado. Ese he, el del verbo haber, es un auxiliar. Pero es un, se llama present perfect, el presente perfecto. ¿Ok? Pero en palabras simples o en palabras prácticas, ahorita solo mentalícense do en presente, did en pasado. Y ahí estamos. Okay. Y, sí, y van a haber otros auxiliares poco a poco para entender más todo este tiempo. Eso de los tiempos, tiempos de las oraciones. Esa sería la explicación. Qué práctica. ¿Otra pregunta? Do we have questions? Creo que hay ciertas dudas y todo, pero que las vamos a ir resolviendo a medida que uno practica, en la práctica. Por eso les digo, las canciones son bien importantes porque ahí aparece el didn't, aparece el don't, ¿verdad? Doesn't, y todo eso, y uno ya va entendiendo, o sea que, ¿verdad? Por ejemplo, la canción Don't Cry, No Llores, la canción de Britney que se llama Oops, I Did It Again, Oops, lo hice de nuevo, I Did It, es una afirmación, lo hice de nuevo. No se me vienen a la mente ahorita muchas canciones, como siempre, pero
ahí se van viendo si está hablando en presente, si está hablando en pasado. Ok. Teacher. Dime, pero Carmen. Siempre hablando del pasado, si la, de nuestro pasado. Si la oración en presente lleva el verbo to be, por ejemplo, I am, en pasado va a ser I was. Es correcto. O you were y cosas así. Y para los demás, it did. Hay que saber, diferenciar si estás con el verbo to be, ¿verdad? En presente, am, tenemos acabar, am, is, are. En pasado solo tenemos was, were. Pero ese es el verbo cero estar, no es una acción que puedes ver. Una acción es trabajar, bailar, comer, cocinar. Esos son los verbos de acción que vas a utilizar did, didn't, don't, y sucesivamente. Ok. Bien, vamos a practicarlo un poco. Vamos a ver qué estamos acá. Creo que como cualquier clase de manejo, por ejemplo, ustedes pueden saber toda la teoría, pero si no tenemos la práctica, ¿verdad? No pueden ver tutoriales de baile, pero si no bailan, no avanzamos. Bien, tomando en cuenta la explicación de las oraciones que la di, vamos a esto. Las que tienen verbo to be es I am, we are, the program is. Las que tienen el verbo to be vamos a utilizar was not o were not. Para el resto vamos a utilizar didn't. Okay. The first entonces teacher is I wasn't satisfied with my laptop. Perfect. Yes. Satisfied. Satisfied. Ya. Yeah. Ay, se me fueron dos apóstrofes ahí. Disculpen. Ok. Any other? Digan su corazón. Ahí en la dos sería didn't. Ok, ¿quién? ¿Berito o Carla? No sé quién. Ay, perdón, perdón. Estoy escuchando, como que estoy escuchando como el bien y el mal, entonces no sé quién es el bien y quién es el mal. Sí, pero estábamos sincronizadas, dijimos lo mismo, ¿no? Ah, pues las dos son el bien. Ajá. El mismo mal de... Ajá. ¿Quién entonces? ¿Berito Marta o Carla? Didn't write a letter to her boss. Aquí ya no escribimos la S. El verbo normal, el verbo como lo encuentran en diccionario en Google. Así. Marta didn't write a letter. La dos dice Marta escribe una carta a su jefe. Y en la segunda, Marta no escribió una carta a su jefe. ¿Okay? Y ahí, perdón que le interrumpa, teacher. Si fuera afirmativo, sería Marta wrote. Es correcto. En lugar del didn't, escribimos wrote. Si fuera afirmativo, ok. Y ahí viene el relajo del pasado y tengo que aprenderme si es ED y todo eso. Pero en las negativas y preguntas son fáciles. Ok, Carly. Oli. Oli. No, no me la dijiste, mujer. No, porque empezamos al mismo tiempo. Bueno, voy a decir otra. Así es la vida. We weren't so happy with the food service. Okay. Juancito, can you help me with one and then Gisela? 4, 5, or 6. Ok. Creo que Juancito estaba dando un concierto y no activó el micrófono. The next, please. Next, ok. Sí, que me puse a hacer algo, si lo estoy escuchando, pero... Ok, no problem. Tengo el trabajo. I'm going to give you time.
Gisela, and then we go with Frank. Sería Saint Wells. No. No, Pedro. De quién estás hablando? Four, five, or six. No, la número cuatro, four. Okay. Pedro and me. Mm-hmm. Didn't. Mm-hmm. Try to the company. Yeah. Okay, Frank, what about you? Number six. Okay, then we'll go with Mauricio. Okay, six. The program was too slow. Estamos con negativos. The program was... Question. Yeah. Too slow. Thank you. Mauricio. Okay, sería... The principal didn't send many emails. Okay, voilà. Ya ven, ya vamos captando. Tengo varios ejercicios, pero no sé si los vamos a alcanzar. Si no, los vamos a hacer mañana, ¿verdad? Pero igual, sé que este tema confunde un poco, soy consciente de esto, pero si ustedes aprendieron el presente con el don't y el doesn't, esto igual se basa con la misma lógica. Ok, let's continue with the song. Tenemos una canción para ahora y la tiene Juancito. Are you busy? ¿Estás ocupado, Juancito? ¿Estás ensayando? No. Ya mandé lo que necesitaba. No. Okay. Claro. I'm ready. Vaya, hoy todo lo que... Está listo para cantar, dice. Todo. Okay. Y se viene. Nada, Flora hasta activó la cámara para que vean que está. Ah. Vaya. Okay. No, pues. Sí. Okay. Okay, teacher. Bien encontrado, Juancito. Lo subject, I, they, object, me, you. Uh-huh. Adjective, it, must not, adverb, before, ever, storm, sometime, sunny, bear, coming down, have, seen. E, adjective, someone, now, wanna. Okay. No sé si por ahí va la tarea. Sí, solo que wanna no es un adjetivo, es un verbo, como want to. Es lo único. Ah, okay. Está muy bien. Está muy bien. Verb. It's a verb. Yeah. Sí, sería verb. Okay. Okay. Very nice. Okay. Okay, listo. Y okay, entonces, okay. Como, ya estuvo. Querían ver el, que exacto, como querían ver el medio show. Time, dice, así que todos estamos esperando. ¿Cómo okay. que ok? No ha cantado. Pero hoy vaya. Sí, ya más o menos saben cuál canción es. No, ni idea. Yo sí. I know. And what about the others? Yo no, pero igual cántela. Ok. I'm ready. Bye. Some told me long ago that it come before the storm. I know it will come from time where it over so the say and the rain, the sunny day. I know. Turn it down, I want I wanna know, have you ever see the rain?
I want to know, have you ever seen the rain coming down a sunny day? Ya ve que cada bien cae uno. Ya ven. Excelente. Ok. Ya no lo vamos a ver en clase ya. Ya lo van a llamar. Very nice, Juancito. Los vecinos, creo yo. La bulla. No, está bien. Very nice. Credence. Credence Clearwater Revival. Sí, de los Credence. Una canción muy buena. Country, me parece que es rock country. Exactly. Yo creo que le vamos a dar otra canción a Juancito, ya que está con todos los poderes. Para el final del curso le vamos a dar entonces la surprise. Yeah. El bonus. Okay. El aguinaldo. Thank you, Juancito. Very nice. Good selection of music. Buena selección de música. Okay. That's one of my favorite songs of all time. Yeah. Vamos a escoger una así, un poquito más reciente entonces. Okay, para que se sientan ahí los chicos. Para los millennials. Exacto. Para los millennials. Que vean que uno escucha de toda música, no solo de la viejita. Exacto. Okay. De la viejita. Okay. Thank you, Juancito. Very nice. Claps for you. Aplausos para ti. Lo hiciste bastante bien. Ya dejó la vara alta, Juancito, aquí para que cantemos. Bueno. Okay. Bruna, después viene, ¿quién? Vaya, Juancito, Carly, a ti te toca después, Carly. Éxito. Okay, éxito, vaya, ya está lista, ready. Yeah. No, come on, mañana, pero mañana mucho poder ahora. No, o sea, yo le estoy contando que ya estoy lista para mañana. Desde el año pasado dice que está lista. No, sí, mentira, tampoco. Sí. Desde no, porque escojo canciones comunes y no me entienden. Come on. No, pero sí te vamos a entender. No, comunes para ella, pero para uno tal vez no. O sea. Comunes como la de inglés. Cantar. Y la de los memes tristes les he puesto. No les creo. La vez pasada. La de los memes tristes. La de Toretto. Sí. Vale. Ok, my friends. Con esto y terminamos la clase. Tenemos acá. Vamos a utilizar el verbo to be ahora. ¿Qué, cuáles son los que vamos a utilizar? Vamos a utilizar solo dos tipos de palabras. Vamos a utilizar was o vamos a utilizar were. Ahora, los que tienen not, entonces vamos a utilizar las versiones. Por ejemplo, aquí aparece la palabra not. O sea que podemos utilizar was not o were not. Ok. ¿Qué otra negativa tenemos? Creo que solo esa. Esa es la única. Ahora, was, were. Busquen en el fondo de su corazón. Y ahí va a depender de ustedes, ¿verdad? Bien, comenzamos con el primero. Ustedes díganme was o were. Y ahí vamos a ver si está bien. Comenzamos con Saúl y luego vamos con Janet. Ok, Saúl. Was. Con la primera. Vamos en orden. Sara. Was. Yes. Sarah. Okay, thank you. Mm-hmm. Sarah was at the party last night. Thank you. Bien. Punto. Vamos con Janet. Leaning in Acmouth. Qué raro, sé como que brujería esa, ok. Leaning in Acmouth. Ajá. Janet. Un hechizo, Un hechizo, cabal. De amor. Vamos ya. Were. Yeah, Bárbara. Perfect. Estamos hablando de dos personas. Good. Vamos con Frank and then we go with Silvia. Frank, number two. Where? Avery. Mm-hmm. Avery, where my best? Casi. Was. Avery was. Es el nombre de una persona. Avery was my best friend. Era mi mejor amigo o amiga. Ok. Silvia. He and I. Ah, perdón. ¿Ah? Me pasé a la tres, pero tengo que poner la otra, ¿verdad? Sí. He and I. Were. Yeah. Were. Thank you. Ok.
Let's continue now. Vamos bien, vamos bien. Vamos con Carlos y después vamos con Laura. Vamos, Carlos. Malika and I. Sería where? Yeah. Estamos hablando de dos personas, por eso es plural, where. Thank you. Laura, and then we go with Frank. Where? Ah, no, Frank ya pasó, ¿verdad? Ok. And Jenny's house, and now where? Perfect. Ya pasaste, Frank. Sí, ya pasó, Frank. Ok. Thank you. Sí. Ok. Bien, vamos ahora con Gisela and Lisette. Johan and I. Gisela. Johan and I. Where? Yeah. In the mountain. Hasta ahí. Gracias. Okay. Vamos con Lisette y después vamos con Vero. We. Ok, si Lisette no está lista, vamos con Verónica. Verito, please. Hola, hola. We, girl. Yeah, on the camping. Thank you. Okay, now let's move to Alexandra and then Flor. When she? Alexandra, are you there? Was. Yeah. Okay, perfect. Flor, and then we go with Brenda. Okay, Flor. When she was young, Nisha. Okay, aquí estoy. Nisha was. Okay, thank you. Brenda, are you okay? Mm-hmm. Yeah. Interested in science. She However, was, she was uh-huh. interested in science. No. Was not. Was not. Was not. Es negativa, okay. Tiene el not. Okay. Thank you. Juancito. Now she was interested in was. Fíjate que esta. Where? Es no. Aquí nos pusieron una tricky. Porque dice ahora. Ella. Ahora. Ella. Is. Ajá. Casualmente, mira, porque aquí dice, cuando ella era joven, Nisha estaba interesada en ciencia, sin embargo, ciencia, ella no estaba interesada en ciencia. Ahora, ella está, ajá, aquí sí, sí, yo, no la vi venir, mira. Now she is interested. Okay. Y arriba, vamos con la... arriba ¿Hola? Dice, now we. Now we, también, es are. Aquí ve. Uh-huh. Sí, porque están mezclando. Están mezclando el pasado y el presente. Qué bárbaros. Qué okay. bárbaro. Hasta el teacher me llevaron en la corriente. Hasta allá me fui en la colada por. Es que estaba pensando en la canción. Todavía. Uh-huh. También okay. hay una dice tennis is my favorite This. Sport teacher. Yes. When I was in high school, now, no es, es was. Ah, pues no, es was, ella es, mm-hmm. is. Sí, lo opuesto. El tenis era mi deporte favorito cuando estaba en el bachillerato. Ahora, now, my favorite sport, ahora mi deporte favorito is soccer. Ok, my friends, se nos acabó el tiempo. Mañana tengo más ejercicios, ok. Y lo bueno es que ya por lo menos identifican más que bien los singulares y los plurales. Ya saben, pues, was, were y todo eso, ¿ok? Carly, se viene mañana. De hecho, fíjese uh-huh. que había una tarea. La 12 de la tercera. Uh-huh. Que cabal es básicamente esto que estábamos viendo ahora. Ah, del was y el were. It wasn't, it weren't. Del, ajá, de los negativos. Exactamente. Okay. Para que lo tomen en cuenta ahí, los compañeros.
Ok, vaya, entonces ya dice Juancito, ahí ya nos dio la indicación, y si hay alguno, pues, como les digo, pueden, mañana vamos a revisar, vamos al otro repaso, a lo del pasado, ¿verdad? No al pasado de sus vidas amorosas, sino que pasado gramatical, ¿verdad? Así que eso ayuda no bastante. No lloran todos. Don Francisco se va a dar cuenta de la... Hola, llora, Tommy, ¿sí? Vaya, muy bien, excelente. Bien, ya nos despedimos. Juancito, te queda session one and one, ¿ok? Ok. Sí, Juancito. ¿Y la lista no? Ahorita la lista. Ah, vaya, vaya. Qué acelerada. No, yo preguntaba. Yo creo que Carly ya va de after, ahorita va a salir, es que no sé. No, no he dormido nada en estos tres días. Deja no, pues este video, ¿cómo está? Qué jueves de amigo, dice Carly. A ver, jueves de amigo. La cámara, habilita la cámara, Carly. Estoy de luto. Ajá, queremos ver cómo estamos. Ey, no se haga así, se le murió el suegro a la Carly, tomen. No, porque, oiga, estaba enferma. No van a ver nada. No van a ver nada porque tengo la luz apagada. No van a ver nada. Bien, Carly. Muy bien, Carly. No se va a exhibir. Excelente. Bien, ya se nos acabó el tiempo. Recuerden que deben de terminar la unidad 3 para el martes. ¿Ok? El martes la unidad 3. Y el siguiente martes sería, primero Dios, la última clase. El 29 terminamos. ¿Ok? 29 de... noviembre. Así que ya. Ya está en marzo. De ahí, no sé, nombre, de ahí a bailar cumbias. Ok, I'm going to check the attendance list. Please say bye, good night, or good evening. Abela de Nilsson. Present, teacher. Thank you. Ya ni les pregunté a los demás si habían estado en peleas, miro, por estar con lo del pasado simple. Ok. Alexandra. Abigail. Present. Ok. Silvia. Thank you. Present. Brenda. Present. Good. Ok. What about Carlos? Present, teacher. Douglas. Present. Elia. Thank you. Present. Flor. Present, teacher. Francisco. Frank. Present, teacher. Gisela. Present, teacher. Mauricio. Thank you. Present. Juancito, Julissa, present, teacher. Thank you, Carly, present, Laura, present, Marvin, present, Janet, Saul, present, Lisette, thank you, Berito, present. Okay, my friend, present, okay, see you tomorrow, have a good night, ten una feliz noche, mi gente. Bye bye. Bye. Bye-bye. Okay, Juancito. Okay. Dime, ¿hay alguna... Ah, bueno, con eso, lo del verbo to be negativo y todo eso, ¿cómo saliste con esa tarea? Bien, bien, bien. No problem. Mm-hmm. No, no confusions problem. With that. No hay dificultades con eso. No. Ok, bien. ¿Y cómo estamos aquí con el pasado? Con el simple past. Affirmative, pues, negative questions. Sí, ahí vamos. Ahí vamos. Realmente creo yo que, así como dice usted, que de memorizarse prácticamente los verbos, ¿verdad? Que nos envió en las imágenes, bueno, desde el curso pasado, ¿verdad? Uh-huh. Lo estoy leyendo y sí, de verdad que tener ese temple para aprenderse todo eso es el que hace falta, ¿verdad? Y sí, te recuerdas que había mandado, siempre me envío, no me gusta enviar mucho material para saturarlo, pero sí material que considero que es importante y que puede servir como guía. Sí, de hecho, yo al menos tengo ya la costumbre, al menos del curso anterior y este, de que yo hago mi propia minuta. Ok. Hago un archivo Word. Y me habías comentado que estás trabajando, ajá, digitalmente. Sí, ahí, de hecho, tenía una costumbre igual, de que los listen, los estaba escribiendo a mano.
Okay, good. Ya lo dejé eso y mejor lo estoy escribiendo en el mismo archivo. Okay, perfect. Very nice. Sí, ese sirve para documentarte y al final te sirve para que tú mismo estudies algo que tienes duda, regresas acá, así como tú lo entendiste, tú mismo te estás explicando. Exacto. Me parece muy interesante eso. Sí. Creo que hasta el momento, creo que eres la única persona que ha hecho eso y considero que es muy práctico. Es claramente autodidacta, ¿verdad? También, ¿verdad? Tú mismo te ayudas. Sí, es que lo que pasa es que cuando usted me dice, envíeme la imagen, ya casi que yo ya la tengo en mi archivo. Tu base de datos, en tu archivo, ¿ok? Exacto, ahí la tengo en mi archivo de base de datos y ahí no tengo ya ningún problema. Por eso, ok, Juancito. Me parece muy bien. Considero que estás incrementando más, con más vocabulario. Sí, un poquito, ahí vamos. Sí, recuerda que siempre hay dificultades, sí. Pero siento que ya te expresas diferentes situaciones. Recuerda que las speaking activities son para eso, para sí. Contextos diferentes y saber qué comentar, ¿verdad? Entonces, sí. Porque de ahí con lo de la grammar y las palabras que vemos acá, te das cuenta que no son complicadas hasta cierto punto. No. De hecho, yo siempre, aunque siempre trabajo todo el día, pero por lo menos siempre trato de dedicarle después del almuerzo. Le dedico uh-huh. siempre una media hora a hacer todas estas tareitas así pequeñas, ¿ya? Sí, ayudan a la práctica, ¿verdad? Sí, es que eso ante toda la práctica, creo yo. Uh-huh. Así que vamos bien, Juancito. Ya es el último curso este, ya de este año, ¿verdad? Así que después sí. Vas a tener más vacations. No, y ojalá que continúe, porque si yo evalúo, ¿quién? No es porque esté enfrente de usted platicando con usted y haciéndola, sino que he sentido que con los teachers que he estado anteriormente, a cuando llegué con usted, creo yo que fue otra dinámica y como que a uno lo impulsa a querer más y más. Por eso, al final, las 2 horas ni se siente. Me alegra. O sea, se va así como que no. Sí, ahí se va. Se va, o sea, y esa parte es la que tener ese don de transmitir esa parte es que no todo el mundo lo tiene, ya. Sí, es un poco complicado. Y qué bueno que sientes, porque vienen cansados, estresados. Exacto. Cansados, con hambre. Sí, sí. Es difícil recibir clase en la noche, sí, pero... por lo menos yo que muchas veces mi señora me dice, mira, te veo cansado en los ojos. Sí, le digo yo, paso todo el día enfrente de la computadora. Sí, me imagino, todo, me imagino. Mi trabajo es pensar y, o sea, estar en casi que el 100 enfrente de. Entonces, y me preguntan algo, cualquier usuario de cualquier área, y yo tengo que, así como que, así estás, o sea, entonces, y estar en. Solucionar. Exacto, constante. Pensar es el y venir aquí todavía. Sí. Es una doble carga. Aunque no se claro. Va, pero sí es doble carga. No, claro, pero que sí, es un desgaste mental realmente. Sí, pero realmente de ponerle empeño. Si uno no le pone empeño a algo, difícilmente. Es que no se avanza. Y créeme, sí. Juancito, yo valoro el sacrificio que hacen. Y gracias por tu comentario. Eso me da a entender de que vamos con un buen trabajo, entonces, ¿verdad? Vamos bastante bien. Sí. Considero que estamos y qué bueno que te guste la metodología, porque sí. No, me ha encantado siempre, sí. O sea, desde el curso pasado, por eso le digo, creo que si sigue en la misma sintonía de aquí hasta donde le preste vida el colocho, creo que así. No va... Vamos a dar muchos testimonios de que sí aprendí con él. Eso me gustaría, o sea, bastante, realmente que sí. Sí, y no es broma. O sea, porque hay teachers que dan la clase como solo por el compromiso, ¿verdad? Bla, 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 esto y esto.
pregunta, sí. Nadie dice nada y vaya, next, o sea, y la cosa es tratar de unir al grupo. ¿Ya? Sí, integrarlo es a veces cuesta. Integrarlo cuesta, o sea, porque eso es de lo más crítico que puede haber, integrar un grupo. Y creo que, no sé si somos los mismos compañeros, creo yo que hacemos algunos esa sí. labor. ¿Ya? Sí, sí, sí. Porque si se fijaba en el curso anterior, yo tenía un par de compañeras que veníamos del curso anterior a ese. Me había comentado que yo no se los había dado. Yo ya. No había estado. Ajá, con exacto. Ustedes. Y yo trataba como de, hey, hablen. O sea, no se queden ahí como que escondidas. Más que todo eran hembras. No se queden como sí, escondidas. Sí. Hablen. Entonces, y es por eso, porque ver a Janet de que cómo había empezado y cómo va ahorita. Sí, yo veo una gran así. Diferencia, veo un gran cambio, la veo un poquito más exacto. segura, ya se atreve, ya se atreve. Ya, exacto, ya. Eso, ya, eso me gusta mucho. Hasta levanta la mano muchas veces, ¿verdad? Yo. ¿Sí? O sea, entonces, ver esa evolución en los compañeros a mí me agrada. O sea, y si yo les digo muchas veces, hey, si yo les puedo ayudar en algo, aquí, lo que pueda, ¿verdad? Con gusto. Ya. No, claro. Gracias, Juan. Yo creo personalmente en que cuando tenemos personas geniales, así como es el caso de usted y como otros, eso ayuda también al grupo, porque también he tenido otros grupos que son un poquito más alejados, más distantes, y yo intento y sí hemos llegado con genial, pero este grupo en específico creo que va súper genial. Creo que hay una sinergia, hay una interacción muy sí. buena, y me gustaría que continuara así. Ver del grupo, es lo ideal. No, eso es lo ideal, que creo que, pero no todos, yo entiendo muchos de los compañeros tienen su familia, o sea, tienen chiquitines. Y sí, hay otros. Que por lo menos yo, eso, pero aún así, como se llama muchas veces, hablamos que, mira, ¿y cuando vas a terminar? ya van varios cursos y no veo sí, pero imagínese donde hay niños es todavía más complicado sí, ya, sí es por mucho la interferencia más complicado. Y todo ahí sí que ahí es horrible, entonces ahí el esfuerzo es triple, siento yo, no sí. es doble, es triple, o sea uh-huh. pero ojalá que sigamos en el siguiente módulo y que lo tengamos ahí también de coordinador. Ojalá, que, Juancito. Eso sí, realmente ojalá. me gustaría. Sí, igual. Por eso le digo, por el tipo de metodología que usa, no es así como que sacar de la manga y a salir del compromiso, sino que... No, he tomado tiempo, sí, un par de años y ver de qué funciona, qué no, y todavía eso veo con ustedes, sí. Veo que con ustedes está funcionando muchas cosas y me alegra, ahí seguimos. Sí. Seguimos con todos los poderes. Y mire, y eso de que yo les digo, hey, canten, el hecho es quitarse la pena. Sí, eso, es difícil. Porque muchas veces se cohiben, yo no les digo... No, hombre, háganlo como Pavarotti o como aquí o como... ¡No! Como sean Chile. Ustedes mismos. Exacto, sean ustedes mismos. Yo no tengo una voz así de tenor ni nada, pero por lo menos la pena creo que ya la olvidé. Y lo hago a como yo siento que lo puedo hacer bien y dele. O sea... Claro, es que la actitud es eso. Pero eso. Ya se animan varios, ¿te das cuenta? Eso, ya pero de impulsarlo, es como que necesito sí. un empujoncito para, demo. O así. Hay algunos que una partecita la cantan, por lo menos un pedazo, entonces ya sí. es algo. Ya es sí. algo, pues. Sí, así que ahí estamos. Excelente, Juancito, gracias por todos tus comentarios y bueno, por la actitud siempre positiva que tienes, ¿verdad? Y la disponibilidad gracias. De ayudar. Eso, siempre, eso siempre. Dice mucho de la calidad de persona que eres, así que me alegra que sigas pues aprovechando las clases, la pases bien y te parezca, ¿verdad? Así que listo. Seguimos con todos los poderes y pues okay. nos vemos mañana entonces, ¿verdad? Un bueno, gusto, Juancito. Bueno, buenas gracias. Noches. Bueno, buenas noches.